El ex juez supremo César Inostroza se habría fugado de España y estaría en Bélgica. El ex magistrado se encontraba en Madrid con libertad provisional en vías de extradición. El hermanísimo volvió a escapar. A una semana de ordenarse su búsqueda y captura, César Inostroza desapareció de España. El ex juez supremo investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto estaría ahora en Bélgica. No habría un registro de salida por aeropuertos, pero también es cierto que el tránsito, ¿no?, dentro de la zona Schengen puede hacerse por vía terrestre, ¿no? El canciller César Landa indicó que el sistema de intercambio y cooperación judicial está activo para poder ubicarlo. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades europeas. Que estamos nosotros esperando informaciones cada hora, ¿no?, en torno a la ubicación. Ahora ya es noche, pero igualmente se está activando todos los mecanismos que corresponden para ubicar a extraditable, ¿no?, Inostroza. Luego de 4 años de iniciado el proceso de extradición y de varios recursos negados al ex magistrado, la justicia española ordenó el 28 de junio su detención e internamiento en un penal para su traslado a Perú. Porque él seguramente tuvo acceso cuando se resuelve la inadmisión de su pedido de casación, que caía y tumbaba todas las suspensiones que tenía para que se ejecute nuestra extradición, probablemente ya se habrá alejado del suelo español, ¿no? Entonces, es un escándalo. Sin embargo, el procurador anticorrupción Javier Pacheco aclaró que el proceso de extradición no se ha perdido, pues Inostroza tiene la requisitoria vigente. Inmediatamente la policía lo encuentre, lo van a devolver a España y el proceso es mucho más rápido en este caso. La policía española lo buscó sin suerte en las 3 direcciones donde ha residido. El operativo estuvo a cargo de la sección de localización de fugitivos. Incluso debía firmar 2 veces por semana, pero dejó de hacerlo el 2 de junio.